el jefe de la región de salud, Justo Padilla, expresó su agradecimiento al ministro de Salud, José Manuel Mathew, quien visitó la ciudad de Choluteca con el fin de construir un nuevo hospital de primer nivel. En la construcción del nuevo hospital, de boca del mismo señor ministro, con fe en Dios, vamos a tener inicio en enero del 2024 y a veces pueden haber algunos atrasos, marzo, febrero, marzo, pero de que comenzamos, comenzamos. Doctor, este hospital sería básicamente, contaría con equipamiento de primer nivel. Con todo, compañero. Ayer el señor ministro nos enseñó bastante los primeros planos arquitectónicos y el hospital viene equipado con todo, inclusive va a venir con resonancia magnética, algo que solo hay en Tegucigalpa. Y viene, ya está planificado el personal para las áreas que endocrinología, cardiología, neurocirugía, cirugías. Va a ser algo muy bueno para el departamento de Choluteca. Las actuales instalaciones del Hospital General del Sur será utilizado como un materno infantil, en el cual se atenderán únicamente partos, citaciones de maternidad y sala de pediatría. El actual hospital serán siempre utilizado porque se ha hecho una inversión reciente en este hospital, aproximadamente de 12 millones de lempiras se invirtió en la sala de maternidad, que ayer dimos el respectivo recorrido con el señor ministro. Y quedará como un bloque materno-infantil, más que todo en este hospital, donde se atenderá evidentemente las situaciones de maternidad, partos, la parte de ginecobstetricia y la parte de pediatría. Todo, vamos a tener todo, en eso yo le garantizo. Xiomara Castro de Celaya, su compromiso con la salud es al 100% y el compromiso del señor ministro José Manuel Mathew es incondicional para la zona sur. Ayer lo escucharon de sus propias palabras y yo me siento bendecido. Se espera que este nuevo hospital esté listo a mediados del 2025 y que pueda contar con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemías Córdoba.